El siguiente espacio es presentado por la Intendencia de San José. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ojo con el Ojo. Hoy estamos dentro del departamento de San José, pero más precisamente en uno de los rincones más bonitos que tiene nuestro territorio departamental, nuestra República Independiente de San José, como decía el querido Omar Gutiérrez. Y bueno, voy a hacer algo que no se hace en cámara, pero lo voy a hacer. Ahí está, acabamos de matar un hermoso mosquito. Están bravos los mosquitos acá en esta zona. Estamos en Quillú. Quillú, balneario de los más importantes que tiene el departamento de San José, un balneario que recibe muchas actividades. En esta oportunidad estamos en el Camping Las Acacias, que está ubicado en la avenida principal que tiene Quillú, en la parada 13. Ahí está, aquí mejor dicho, está Camping Las Acacias. Aquí en esta oportunidad hay un encuentro de Fuscas, Motorhome y también de algunas combis que vamos a empezar a compartir con todos ustedes. Familia, la familia de los encuentros de fierros se encuentra en este Camping Las Acacias. Recorremos y escuchamos las opiniones y los comentarios que nos hacen quienes están hoy aquí disfrutando de esta zona balnearia del departamento de San José. Juan Carlos, gracias por recibirnos acá en este Camping Las Acacias en la zona de Quillú, en este hermoso grillo que tiene esta costa tan impresionante del departamento de San José. Bueno, un camping que está a disposición todo el año, Juan Carlos, ¿es así? Efectivamente, buenos días, un gusto de recibirlo y bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá. Sí, es así, estamos todo el año abierto, empezamos a trabajar nosotros este año la concesión del camping y bueno, hemos tratado de darle no solo el servicio de camping, de que la gente venga y disfrute, sino también algo más de cultura, de poder mover una y otra cosa, que a Quillú buena falta le hace no tener este tipo de actividades y a su vez que gente de otro lugar del país conozca este maravilloso lugar, como tú bien lo dijiste, ¿no? Eventos que nuclean todo tipo de expresiones, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, todo aquel que esté dispuesto y con ganas de hacer algo, nosotros estamos con las puertas abiertas. Hemos recibido encuentros de motoqueros, feriantes que vienen aquí a exponer lo suyo. No me acuerdo de todo ahora, pero en fin, un sinnúmero. Hemos tratado de organizar algo de arquería. Estuvimos hablando con la gente del comité o la asamblea permanente de Charrúa. No hemos tenido éxito hasta ahora de poderlos traer. Consideramos que Quillú ha sido un rincón de este país que ha mantenido hasta casi, se podría tocar con la mano en el tiempo para atrás, la tradición indígena de lo que son nuestras tierras, ¿no? Tiene mucha historia arqueológica Quillú también, ¿eh? Muchísima, muchísima, sí, sí. Aquí, si hablamos más atrás, han encontrado muchos restos arqueológicos de animales prehistóricos, algo inédito en América Latina, que no se conocían algunas especies, pero en especial los indígenas que habitaron estas tierras, hasta hace no demasiado tiempo atrás habitaban por acá y yo creo que esa energía, esa magia está aquí presente todavía, ¿no? Es maravilloso. En esta oportunidad tenemos un encuentro de Fuscas. Un encuentro de Fusca y autos de colección o autos que perduran en el tiempo, alguna moto también que se va a arrimar. Ya lo estuvimos nosotros en octubre, noviembre, no me acuerdo bien. Un maravilloso espectáculo, muy bien, gente muy linda, con ganas de pasarla bien. Y anoche, como un frutilla de la torta, tuvimos una especie de baile, música en vivo, donde la Intendencia de San José nos apoyó con un grupo, la fase 2, que vino a animarnos la noche y bueno, pasamos un rato muy lindo, muy agradable en familia y con gente que tranquilamente viene a pasarla bien. Bien, y si se quiere llegar hasta acá, ¿cómo se hace? Bueno, muy fácil, se toma la ruta 1, ya vengan de Montevideo, entran en lo que es Camino Mauricio, en la Ciudad de Libertad, o si vienen del lado de Colonia, San José, donde sea, entran en lo que es Puntas de Valdés. Si vienen de San José o Colonia para acá,
a mano derecha, si vienen de Libertad, de Montevideo, digamos, a mano izquierda. El camino está bituminizado, está muy lindo, y Quillú promete mucho y está abierto a la gente a recibirlos con todo gusto, sobre todo nosotros acá, ¿no? Ahí va, y acá recorriendo ya el balneario, estamos en la Parada 13. Parada 13, bien tú por destacarlo, así es. Parada 13 sobre la avenida principal, que es la única que tiene Quillú por otro lado, así que no tiene como perderse la bituminizada. Dispuestos a recibir a la gente que quiera pasarla bien, tranquilo y en familia. Hola, autito hermoso, ¿cómo estás? Abrime el capot para decirme que me entendés. Abrí el capot, dale. ¿No querés abrir el capot? Bueno, estás enojado, no se puede creer. ¡Buenas y santa! Buenas tardes. Estuve hablando con el auto acá, pero no me quiso dar bola. ¿Viste? ¿Solo en la película habla? Solo en eso. Bueno, levante la mano el dueño. Pero espectacular, hola Jairo, ¿cómo estás? Voy a tratar de pasar por acá, para que yo no me tropiece, gracias, muy amable. Un aplauso para Jairo, damas y caballeros presentes, por favor. Grande, a ver, todos. Perdón. Está cumpliendo años. 70 ahí. No, yo no, él. Jairo, feliz cumpleaños. Bueno, todos juntos, vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Jairito, que lo cumpla feliz. Pará, girá. Escúchame, girá para allá ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, es el cumpleaños de Jairo. Mi señora. ¿Tu señora? Sí. Está, guardalo para la posteridad porque sirve para después cuando vaya para el testamento, ¿viste? Ahí podés probar alguna cosa. No sabes, nunca se sabe. Bueno, felicitaciones, Jairo, por su cumpleaños. Gracias. 40 ahí. Y 33, la edad de Cristo todavía, soy un... Ah, está para crucificar entonces el botija. Claro, estamos para... Ay, ¿para qué dije? Está para crucificar el pibe. ¿Qué hablé? Bueno, ¿de dónde son? Somos un grupo de Montevideo, ¿tá? Somos Suculentos Air Cooler. Hace años que venimos con esta movida y ahora estamos apoyando, la segunda vez que venimos al camping La Acacia. Tremendo camping, tremenda atención, digo, y como siempre, disfrutando con compañía de todo el grupo. Y bueno, haciendo lo que se puede, que es lo que más nos gusta también. Comer y tomar. Ahí está, comer y tomar, principalmente tomar. Aquello tomar y yo comer, ¿viste? Ah, está, claro, como sol del cumpleaños, espectacular. Ah, bueno, ¿sos dueño del Fusca más famoso de la historia de la televisión y el cine? Pongámosle que sí, que es uno de los iconos, digo, o sea, que todo el mundo lo asocia con la película y eso, digo, pero sí. ¿No lo fuiste a comprar a Estados Unidos, lo hiciste vos? No, ojalá fuera a ir a Estados Unidos, pero no conozco Estados Unidos, así que si un día me quieren invitar por el Fusca. No, creo, pero pará. Creo, por eso, quedan el... Pará, no me quemé los chistes. Estados Unidos, queda en el cerro. Bueno, entonces pasaremos por el cerro ahora cuando nos vayamos y vamos por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos o Nueva York. No, Nueva York está cerca de Paraguay. Qué raro este sudamericano, es medio raro esta América. Cerca de la vieja estación de Central, por ahí está Paraguay. Bueno. Nueva York, digo. Trataremos de ir por ahí entonces. Un conocido edificio que se entra por un lado y sale por el otro ahí en Nueva York. Anda. No es anda. Ah, me agarré de punto. No, bueno. Somos de medio chistoso. Pero en serio, ¿cómo llevó laburo? ¿Lo preparaste? No, está bien parecido. Lo compré igual con el número adelante. Después está, obviamente, que le llevamos una transformación bárbara. Digo, hace 3, 4 años que lo tenemos y lo hemos modificado muchísimo, ¿no? ¿No te da lástima que lleve los colores nacional, no? No lo llevo por ese lado, porque si no lo tendría que vender, ¿viste? Si es por ese lado, no. No lo llevo por ese lado. No, ¿Habló tu señora ahí? Mi señora es como yo, o sea. Lo único bueno que tiene que son los colores de nacional y enfría, por eso. Eso es lo bueno, ¿viste? Que está. El fría. Claro, porque frío, es que da frío, ¿viste? Claro. Es con esos colores frío, es. Sí, vos también agarras de punto, ¿eh? Sí, no, pero ya que está. ¡Cacá! Para, vamos a ver. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo con él, con que es un autito frío, con los colores fríos. Ahí va, ¿viste? Es la mayoría. ¿Oso? No, pará. Acá hay varias manos que nos han levantado. Allá aquella sí. Aquella también. Aquel está atrás del árbol escondido ahí. Hola, ¿cómo estás?
Y ustedes, no, ustedes son millennials, ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, así que no pasa nada. Bueno, el hombre tiene Fujita conocido ahí. ¿Borges a qué vino? No, yo Fusca no tengo, no tengo porque no he llegado a comprar un Fujita todavía por el momento porque la plata no me da. Vine en bicicleta, sí, de Montevideo también, de Montevideo. Sí. Perdón, vos que te reís tanto, ¿es cierto lo que me estás diciendo? No. ¿No? ¿En qué vino? Allá, en la Muelita. ¿En una combi? En una combi, la Muelita. ¿La Muelita se llama? ¿Porque muerde todo? No sé, él sabrá. ¿Por qué la Muelita? Muerde todo lo que se le cruza. Aclaremos que es verdad. Sí. No, la Muelita, porque mi oficio en realidad es protésico dental. Ah, sí. Te iba a decir dentista, pero no anduve tan lejos tampoco. No, protésico dental. Hago prótesis. O sea, no sos el que le arranca las muelas, sos el que se las devuelve. Y a veces sí, a veces no. Si no pagan, se las arranco. Sí, totalmente, claro. Bueno, estamos compartiendo esto acá entre amigos, gente conocida. Sí, por supuesto. Gente amiga que hace muchos años también los conozco a ellos, de cuando iniciaron el grupo también. Y está. Yo soy de otro grupo que la verdad no vino nadie, vine solo. Grupo de las combis. Grupo de las combis, sí. Pero está, viene solo. ¿De Montevideo? De Montevideo también. De Montevideo, pero después de acá nos vamos para Las Cañas y después para José Enrique Rodó. Seguimos rodando. Si Dios quiere, la Virgen nos ayuda, sí. Espectacular. Bueno, esperemos que nos llueva. Bueno, acá ya tenemos. Esperemos que no. Las señoras se van rápidamente a lavar la losa. Hasta luego, que les quede limpia. Hasta luego, por favor, que les quede bien limpia. Después tenemos la parte de la juventud. Acá viste que le hablas, pero no saca la cara al teléfono. No, yo mismo, mi hija igual, así que no podemos hablar. ¿Estos tres son? Son un penal. Juventud, ¿no? Estos murieron, envejecieron y volvieron a renacer. No sabés lo que son. Dale, ¿sí? Mirá con lentes negros hasta ahora. Mirá. Mirá aquella carita, mirá. Decile que te digo buen día, verá. A ver, decime buen día. Bom dia, cara. Como que tá, gente? Tudo bem, cara? Tudo bem. Me salieron de otro país. Estos salen de noche ahí de la carpa. ¿Estás loco? Y los vampiros le dicen buenas noches, ¿cómo andan? Le dicen, no, son un peligro, son un penal. Yo los vi hoy acarreando leña y resulta que no era para un asado. ¿Resulta que era para? Bueno, es para un asado también, pero en sí es para calentar la sopa que le tocó al compañero José anoche. ¿Está? Hizo sopa. ¿Carne de cerdo? Sí, tiene todo cerdo. Para, yo miré malo de un chinchulín bollando ahí. Hay de todo un poco, hay mondongo, hay chorizo colorado y algo nos quedó. A ver, si vamos al caso, esto es realmente, y se lo puede denominar, una olla podrida. Una olla podrida, sí, y debe estar podrida, en serio, porque quedó toda la noche fuera de la heladera y todo. Así que trataremos de comer lo que hay. Pero bueno. Si ves que se pone verde... Nosotros le damos igual, sea verde o no verde. Le decimos que roque porque le echaron por arriba y le damos igual. Lo bajamos con un vaso de tinto. Oh, no nos quemé, que tenemos que conducir después. Pero no, hoy no tomamos porque estaba por eso mismo que tenemos que conducir. Adiós. Opa. Y para que un evento sea evento y para que un camping sea camping, tiene que haber alguien que ponga la música. Escuchá, mirá. ¿Suena alguna cosita? No, el hombre se está conteniendo ahora porque está trabajando ahí. Bueno, ¿nombre y colegio? Julio Ferrari. ¿De dónde? Somos de Canelones, de zona de Pinar Norte. Pinar Norte. O sea, no, Canelones uno dice ciudad, pero Pinar Norte. ¿Qué hacen acá? ¿Cómo llegaron acá? Ya es la segunda vez que venimos. Vez. ¿Tenés un Fusca entonces? Acá. La señora. ¿La señora tiene Fusca? Voy a decir nombre y apellido del Fusca. Ah, tiene nombre y apellido, pues ya estaba Herbie. Y en este caso, hola, nombre y colegio tuyo. Marisa, y bueno, tenemos ahí Fusquita que se llama La Tóxica Arlequín. Por eso es tuyo. Claro. Exactamente. ¿Te identificás con el Fusca? Claro, por supuesto. ¿Cuánto hace que tenés Fusquita? Va a ser 2 años, ahora en octubre. ¿Y por qué un Fusquita? Porque es como un sueño cumplido. Siempre amo esos autos y bueno, la verdad que es un sueño cumplido. Ahí va, ¿lo conseguiste como está ahora? ¿Le invertiste, le trabajaste? No, lo conseguí como está y bueno, ahora la idea es ir emprolijándolo un poquito, cambiarle el color y bueno. Allá. No me digas nada, ¿lo vas a pintar de rosado con puntitos blancos? Ahí está, mirá, es ese que lo tenés ahí, es multicolor.
amarillo, rojo, azul y celeste. Espectacular, el multicolor. Bueno, vos seguís poniendo música ahí, disfrutá de la tarde entonces. Y sí, tal cual. Espectacular. Arriba, los chiquilines que también están disfrutando de este encuentro de Fusquitas. Con vos, siempre vamos con vos. En la Asociación Médica, ponemos siempre lo mejor para cuidarte. A vos, te cuidamos a vos. Si tu cédula termina en guión 4 y aún no cuidas tu salud con nosotros, en abril elegí cambiarte. A vos, te cuidamos a vos. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar la salud. Para ver y verte bien, vení a Óptica Florida. Sonríe en tus ojos, en Óptica Florida. Desde tu casa o desde cualquier lugar, ahora podés pagar los tributos de la Intendencia de San José a través de nuestro sitio web. Ingresá a Pagos Online en sanjose.gov.uy y hacelo todo más fácil, cómodo y rápido. Sistema de pagos online para tributos de la Intendencia de San José en sanjose.gov.uy. Intendencia de San José. No le demos lugar al dengue. Eliminemos actuando todos juntos. Vaciemos y almacenemos boca abajo botellas, latas y recipientes que estén al aire libre. Tapemos herméticamente los tanques, barriles y depósitos de agua y evitemos acumularla en platos, plantas y floreros. Coloquemos neumáticos bajo techo o llenémoslos de arena. Evitemos las picaduras utilizando repelente, ropa de manga larga y pantalón, mosquiteros en las ventanas y termovaporizadores. Extrememos los cuidados en zonas endémicas como Argentina, Brasil, Paraguay, recomendándose la vacunación contra la fiebre amarilla previo a viajar a Brasil. Apoyemos el Plan de Contingencia Nacional. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar la salud.